Hola, te invitaré a leer el libro El Guardián de Jeffrey Combs. Pocas veces el helado aliento del terror y el temblor de la angustia han llegado a sus últimos extremos como en las estremecedoras páginas de esta novela. Si ya en su novela anterior, El Centinela, que conmovió a millones de lectores, Combs hacía alarde de su increíble capacidad para adentrarse en los secretos laberintos del terror y de lo sobrenatural, en esta supera sus propios límites y llega a unas fronteras en las que la distancia entre la muerte y la vida, lo soñado y lo real, el bien y el mal, se confunden y se mezclan, haciéndonos asistir, como a través de una realidad, al nacimiento de otra realidad. Mucho más que en El Exorcista o en otras novelas de este mismo estilo, El Guardián es una lúcida y desesperada indagación sobre el hombre y sus sombras, sobre la realidad y sus fantasmas, y sobre todo, sobre ese infierno que tantas veces no es sino un reflejo del mundo en que vivimos. Te contaré un breve tramo de esta novela. Prólogo, noviembre de 1963. El doctor Martin Abrams cargó con todo cuidado su pipa tallada a mano. La encendió y echó un vistazo a la carpeta que tenía a su derecha sobre el escritorio. ¿Cómo se siente? Preguntó, enmarcando las oscuras en las castañas. ¿Cómo me siento? Repitió con voz inexpresiva el paciente, sumido en un profundo trance. Abrams percibió el malestar del paciente. Te sientes relajado, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Repitió con voz inexpresiva el paciente, sumido en un profundo trance. Abrams percibió el malestar del paciente. Se siente relajado, ¿verdad? Sí, repuso inseguro el paciente. Muy relajado. Así me gusta. Silencio. Luego, quiero que hablemos de su madre, dijo Abrams. El paciente dio muestras de gran agitación. No recuerdo a mi madre. Sí que la recuerdo. Lo recuerda todo. Hábleme de ella. Con tono vacilante, el paciente describió a la mujer y habló de su relación con ella. Abrams la probó con un gesto. Muy bien. Hizo un par de anotaciones. Ahora cuénteme cómo murió. Esta es una invitación a que te intereses en la lectura y te recomiendo El Guardián de Jeffrey Combs. Saludos, hombre.